Pregunta 37. Bien, en esta pregunta nos están planteando una enfermedad autoinmune, sistémica, que afecta a la piel y a órganos internos que la conocemos como esclerosis sistémica progresiva. La esclerosis sistémica progresiva habitualmente se subdivide en dos grandes grupos. Un primer grupo que conocemos como esclerosis sistémica progresiva limitada, que como su nombre ya nos empieza a indicar, en esta enfermedad lo que vamos a ver es una extensión de la esclerosis cutánea limitada a manos y a pies junto con la cara. No hay afectación proximal de la piel de las extremidades ni la afectación de la piel del tronco. En segundo lugar, hay un gran grupo que es el que conocemos como esclerosis sistémica progresiva difusa, que como también su nombre nos indica, la afectación es de toda la piel. Afectación proximal y distal de piel de extremidades, afectación de la piel de la cara y afectación de la piel del tronco. Bien, cuando uno analiza la afectación sistémica en estos dos grandes grupos, ve que la forma limitada generalmente tiene menos afectación de órganos internos que la forma sistémica, pero hay que tener en cuenta que tanto la hipertensión pulmonar como la afectación hepática en forma de cirrosis biliar primaria se ha visto asociada con más frecuencia, sorprendentemente, a la forma limitada que a la forma difusa. La forma difusa de la enfermedad, la que también, de manera más difusa, afecta a órganos internos. Nos puede producir afectación cardíaca con aparición de una afectación típica miocarditis, luego fibrosis progresiva del corazón, afectación pulmonar con fibrosis pulmonar intersticial bilateral y afectación renal también. Y en esta afectación renal es característica que se produzca la esclerosis de los vasos sanguíneos a nivel renal, lo cual va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo hipertensión arterial e insuficiencia renal rápidamente progresiva. Por lo tanto, cuando nos plantean en esta pregunta cómo es la presentación clínica de la denominada crisis esclerodérmica renal típica de estos pacientes con esclerosis sistémica difusa y afectación renal, intersticial y vascular, debemos decir que es en forma de hipertensión arterial con insuficiencia renal de rápida presentación e hiperreninemia porque la isquemia del riñón activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, así será la presentación como nos indica la respuesta 4. Pregunta 38. En esta pregunta nos están planteando de nuevo un paciente con esclerosis sistémica progresiva con una serie de sintomatología propia y característica de la enfermedad. En primer lugar, afectación difusa de la piel, como es lógica en esta enfermedad, fenómeno de Raynaud, lo cual aparece en más del 90% de los casos de pacientes con esclerodermia, con esclerosis sistémica, afectación esofágica con reflujo, recordar que se afecta a los dos tercios inferiores del esófago, siendo característico el reflujo a este nivel, hipertensión arterial, típica por enfermedad, habitualmente por afectación renal, por esclerosis renal, y afectación miocárdica en forma de miocarditis. Y nos plantea dentro del arsenal terapéutico cuáles son los fármacos que se pueden utilizar y en este caso seleccionar cuál. Bien, la respuesta 1 dice IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Suponen el tratamiento de elección de la enfermedad renal y de la hipertensión arterial en esta patología. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado en la pregunta anterior, la activación por isquemia renal del sistema renina-angiotensina-aldosterona es la norma y, por lo tanto, para romper este círculo de activación debemos dar IECAS siempre que haya enfermedad renal o hipertensión arterial. En segundo lugar, nos plantea la utilización de corticoides. Los corticoides en la esclerosis sistémica tienen una serie de indicaciones. Una de ellas es la aparición de miocarditis. Por lo tanto, como nos indican en el caso clínico que el paciente tiene miocarditis, la segunda afirmación también es correcta. La respuesta 3 habla de ciclos intermitentes de antibióticos.
¿Cuándo damos antibióticos en esta enfermedad? Habitualmente en forma de ciclos intermitentes. Cuando tenemos sospecha o confirmación de que tiene un sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal, que habitualmente va a cursar con diarrea y malabsorción. En el cuadro clínico, sin embargo, no nos han dicho que tenga ni diarrea ni malabsorción, por lo tanto, esta va a ser la respuesta que elijamos. No precisa ciclos intermitentes de antibióticos porque no nos muestra, como ocurre en otros pacientes, que tenga diarrea, datos de malabsorción para sospechar sobrecrecimiento bacteriano intestinal. La respuesta 4 habla de penicilamina. Este es un fármaco con efecto antifibrótico que puede mejorar tanto la fibrosis a nivel de la piel como de órganos internos. Es cierto que en los últimos años se está poniendo en duda si realmente es un fármaco muy eficaz. Parece que no es así y parece que hay que utilizarlo en dosis más bajas de lo que antes se hacía, porque dosis mayores tampoco mejoran lo que en dosis menores parece que se puede conseguir. Y finalmente la respuesta 5 habla de la carboprostaciclina. Este es un análogo, es una prostaglandina análogo de la prostaciclina que tiene un efecto vasodilatador muy intenso. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando el paciente tiene un fenómeno de renal grave y cuando tiene hipertensión pulmonar. Como en el cuadro clínico nos dicen que tiene fenómeno de renal intenso, debemos o podemos administrar este análogo de la prostaglandina que tiene efecto vasodilatador. Por lo tanto, la única respuesta de tratamiento no indicado en este paciente, como hemos indicado, será la respuesta 3.